Gracias a un convenio entre la Fundación Sembrando Agua y la empresa agrícola Fresh del Monte, esta última donó 12.500 árboles, los cuales se entregaron a través de ONG a más de 70 empresas, organizaciones y personas interesadas en llevar a cabo acciones de reforestación en distintas partes del país. La donación se efectuó en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente y que se realizó en el vivero forestal de la compañía ubicado en el Peje de Volcán en Buenos Aires. En el 2021, la empresa donó un total de 65.406 árboles, de los cuales 10.000 fueron otorgados por medio de la Fundación Sembrando Agua a diferentes personas de la zona. La alianza firmada con la Fundación Sembrando Agua el pasado 22 de marzo los llevó a comprometer 25.000 árboles, cuya primera mitad entregaron el viernes anterior, y los otros 12.500 se otorgarán el próximo 7 de julio de este año, en el marco del Día Mundial de la Conservación de los Suelos. Esta actividad de donación fue dedicada a Miguel Barrantes, quien es bodeguero de la compañía, quien está pronto a retirarse por casi 30 años y durante sus vacaciones de Semana Santa en su natal Nicoya dedicó días enteros a recolectar semillas nativas de Guanacaste para reproducirlas en el vivero. Yo de nombres científicos no conozco mucho, pero en el nombre campesino, el cocobolo, que está en vías de extinción, en muchas ocasiones les traje al vivero, porque han sido prácticamente 30 años de año a año estar trayendo. Y también les traje espabel amarillo, les traje el guanacaste originario de allá, que es el de corazón gris, oscuro, que es muy bueno para madera. Traje cenízaro, traje pochote, también traje algunas maderas duras como el huachipelín. Allá hay una variedad que le llaman quebracha o quebracho, esa también habíamos traído. Y luego había traído mucho de espabel amarillo, y otras que en este momento me escapan a la mente, pero sí hemos traído bastante para diseminar en esta zona. La Fundación Sembrando Agua nació en el 2010 en Pérez Celedón y desde entonces, con ayuda de alianzas estratégicas, se ha dedicado a ser intermediaria y facilitar especies de árboles a empresas, organizaciones y personas interesadas en la restauración de áreas boscosas. De igual forma, también imparte charlas educativas con apoyo de distintos actores locales para crear conciencia ambiental en las futuras generaciones.